Sentir que tengo cerca a la persona más importante de mi vida. Tomar un caldito caliente para curarme de un resfriado. Que te sorprendan con un buen desayuno el sábado por la mañana. Escuchar mi programa de deportes favorito tras la jornada de liga. Soñar con el destino de mis próximas vacaciones. Somni, tus tiendas Flex en León. Ahora en rebajas. Bueno, ya tenemos todo, buenas noches, ya tenemos prácticamente todo para comenzar. Lo que pasa es que además de Pablo Roberto, que está aquí con nosotros, se nos ha sumado Arturo, que no sé qué estás haciendo. Pues mira, como ya sabes que yo a Pablo lo tengo en la radio, sí. Todos los martes. Sí, los martes, los lunes aquí, los martes tengo yo a Pablo. Y me estoy un poco estudiando pues todas estas cuestiones que son muy importantes. Los espectadores. Son muy importantes. Porque es verdad que son muy parecidas además todas las cuestiones legales. Que cualquiera las entiende, ¿no? Y más con la que está cayendo, Pablo. Bueno, intentamos dar solución aquí en la tele y también en la radio. Pablo Roberto, vamos a hablar de Robert Asesores. Sí, sí, vamos a hablar. Solo vamos a hablar de Robert Asesores. La sección, ¿no? La sección, ¿no? De... Vale, perfecto. Sí, no, yo me voy a... Yo sabes que me gusta ver la tele en directo. Entonces yo estoy justo al otro lado de ese monitor que tenemos ahí y la veo todas las noches. Aquí. Porque ahora serán las... Vaya, no traje reloj. No, yo tampoco. Pero no. Las 9:30 pasadas... Y un anuncio arriba, anuncio abajo. Bueno, por ahí, sí. Bueno, vamos a publicidad. Volvemos en un instante, ya hablamos de todos estos temas legales. Yo me voy. Y tú sigue, ¿no? Si quieres, ¿eh? Sí, yo me pongo ahí fuera. Vale, vale. Y mañana lo hacemos este, unos Pablo y yo. Unos minutos y estamos de vuelta, venga. Hay un lugar en León en el que puedes disfrutar de todos los ambientes, Cafetería El Corner. Empieza el día con un desayuno completo y variado. Para la hora de los vinos, saborea nuestras excepcionales tapas y pinchos. Y si te apetece una copa, piensa en Cafetería El Corner. No te pierdas los partidos de Liga y Champions en las mejores pantallas. Y ahora con sorteos en todos los partidos de material deportivo. El Corner, tu cafetería. Todos los productos de Ali Hop los puedes encontrar en la nueva tienda en León, Hop, en la calle Ancha número 10. Todo en complementos para vestirte a ti y también a tu casa. En Hop encontrarás los regalos más originales y al mejor precio. Tu nueva tienda en León, Hop, calle Ancha número 10. En el corazón de la provincia de León, en el cruce del Camino de Santiago con la Vía de la Plata, en Astorga, se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones para banquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. En la fábrica de la piel de la Virgen del Camino estamos de rebajas, con un 30, 50 y 70% de descuento en muchas de nuestras prendas. Cazadoras de visón, 285 euros. Chaquetones de visón, 575 euros. Chaquetas de Rex, 125 euros. Napalanes, 125 euros. Todo esto en la fábrica de la piel de la Virgen del Camino. Todo Lámparas, tu tienda de lámparas en León. En Todo Lámparas encontrarás una gran variedad de lámparas de LED y bajo consumo en línea moderna. Somos especialistas en lámparas de cristal de Swarovski, Tiffany, Murano y Bohemia. Disponemos además de mueble auxiliar y regalo. Y recuerda, en Todo Lámparas la instalación es gratuita. Todo Lámparas, en David y Velarde 35, barrio elegido. Escúchame y pon luz en tu vida. Viajes Trovajo, estamos muy cerca de ti para llevarte muy lejos. Ahora también venta online en nuestra página www.viajestrovajo.com y llévate a nuestra trovajina de vacaciones. Haz un regalo único y original. Regala un vuelo en globo. No renuncies a tus sueños por una deficiencia visual. Trabaja en lo que más te gusta. Opérate de miopía, hipermetropía y astigmatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. Cocinas CJR, cocinas con 8 años de garantía. www.cocinascjr.com, Avenida San Mamés, número 72.
Bicicletas Blanco. Exposición, venta y reparación de bicicletas. Todo tipo de accesorios y ropa para ciclistas. Servicio técnico propio. Ponemos a punto y reparamos su bicicleta. Más de 40 años nos avalan. Por tu seguridad, Bicicletas Blanco te recomienda el uso del casco. Y en Astorga, Bicicleta Roberto, Plaza del Obispo Alcolea, número 14. Joyería Emperador, compraventa y empeño de oro y plata. Compramos papeletas del Monte de Piedad. Venta de ocasión de joyas. En Joyería Emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios. Estamos en Edificio Emperador, frente al Hotel Conde Luna. Leche Lar patrocina 8 Magazine León. Bueno, ya los han visto, Arturo ya se ha ido, no se olviden que pueden escucharle siempre en Castilla y León Radio, en el 90.2 y 97.7, a partir de las 12 y cuarto. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Pablo, que también le pueden escuchar en la radio, pero ahora estamos como todos los lunes preparados para contestar a las preguntas. Comenzamos directamente, ¿te parece? Cuando tú quieras. Vamos con un tema que además es bastante interesante, con los jubilados retornados, los jubilados que han trabajado fuera de nuestro... que se han jubilado ahora, pero que en su periodo laboral han trabajado fuera de España. Bueno, él dice, he sido inmigrante de Suiza durante casi 20 años. Ahora soy jubilado. ¿Tengo que pagar por la pensión que recibo de Suiza? Bueno, vamos a ver. Esto es algo que, aunque ahora la gente le dice, bueno, pues es que esto es nuevo. No, no es nuevo, es algo que ya estaba en vigor. Lo que pasa es que ahora con las nuevas regulaciones y el tratamiento entre países, y que hemos visto pues en los casos últimos incluso de blanqueo de capitales, ¿sí?, y a nivel internacional, los países se están intercambiando una información vital, que son los ingresos que una persona recibía fuera, que antes, pues como no había tal control, pues la gente, bueno, pues aprovechaba a que ese dinero no aparecía como rendimiento, pero estaba obtenido en un país, en este caso de la Unión Europea, y por lo cual había que declararlo. Claro. Hacienda, como ahora maneja esa información, igual que hace 3 años se habilitó un plazo para declarar los bienes que teníamos en el extranjero, pues ahí hubo una regularización importante de mexicanos, de gente, de españoles que habían estado en México con propiedades, se habilitó principalmente, bueno, de Sudamérica, pero también con gente en otros sitios, y que luego dio lugar a la regularización fiscal, que ha sido bastante famosa por el tema de los políticos que les han pillado con el dinero fuera de España. Esa lista... La famosa lista de Falciani, y más gente que ha estado con dinero oculto fuera, que se les permitió regularizar a raíz de si habían declarado ese dinero o no. Bueno, pues ahora mismo Hacienda, en un periodo hasta junio del año 2015, es decir, durante el periodo de esta declaración de la renta, si no se ha recibido ningún requerimiento previo, se pueden regularizar los últimos 4 años sin ningún tipo de sanción ni recargo. Es decir, que uno de motu propio puede coger las declaraciones de la renta de 2011, 2012, 2013 y la que va a venir. Como sea, vamos. Sí, a partir de 2010 para atrás está prescrito. Es decir, lo que ha pasado, ha pasado. Vale, verdad. Y aunque ya el año pasado nos estábamos encontrando pues que había gente que ya eso se lo estaba informando, este año Hacienda ha abierto un periodo excepcional que dice, bueno, esto se puede regularizar. Usted aténgase a las consecuencias. Si lo regulariza, evitará recargos y sanciones. Y si no lo regulariza, pues nosotros actuaremos de oficio y, bueno, pues lo que comentamos muchas veces, ¿no? Que cuando uno actúa de motu propio, por propia voluntad, bueno, pues está evitando que las cantidades se superen en algunos casos, pues en un 50% por encima de la cantidad que le sale a pagar. Entonces, bueno, pues yo aquí lo que siempre aconsejamos, que de motu propio hagamos las autoliquidaciones,
presentemos estos ingresos y que como tal pues los declaremos a la agencia tributaria. ¿Esas son las complementarias estas que se llaman? Eso es, aquí en este caso lo que habría que hacer es una está muy también en boga, ¿no? Ese tipo una de declaración cosas. Complementaria, es decir, sí. Nosotros hemos hecho una declaración del año 2010, 2011, 2012 y 2013, que son los ejercicios no prescritos, en los que hemos declarado, pues nuestra, en este caso, hablamos de jubilados, nuestra pensión obtenida en España. Ahora haremos una declaración que no tiene por qué suponer, en algunos casos, ni incluso el pagar más, sino simplemente lo que hay es que declararlo. Si uno tiene una pensión pequeñita, incluso sumada a la pensión que obtenga fuera, que hay muchos casos de gente en Alemania, en Suiza, uh-huh. en Francia, pues no va a pagar más, simplemente lo declara y en su declaración de la renta al final igual sale un tipo cero porque no llega a los ingresos mínimos. Bueno, aquí dice, también en la cuestión dice que tiene compañeros que también trabajaron fuera. ¿Cómo saben si han regularizado su situación? Bueno, pues de la misma forma, lo mismo. Claro, cada uno sabe en su declaración de la renta si lo han declarado o no. Hay una casilla expresamente en la declaración para poner si has obtenido rentas fuera del territorio español. Con lo cual, bueno, pues con la declaración de la renta, si tienes esa inquietud, pues lo puedes saber. La declaración de la renta es un dato personal y la gente, cada uno individualmente, sabe si lo ha declarado o no lo ha declarado. Depende de dónde se la hayan hecho, por supuesto. ¿Hay algo que decir sobre el tema de la incapacidad permanente absoluta? ¿Hay bueno, algún tipo de...? Las incapacidades permanentes absolutas, ya sean obtenidas en España o sean obtenidas en el extranjero, ¿sí? están exentas de tributación. Es decir, una persona que tenga, pues por ejemplo, como es, no sé, alguien que haya quedado impedido para trabajar para cualquier tipo de trabajo, es decir, una incapacidad permanente absoluta, esa persona, aunque gane el importe que gane, no tiene ningún tipo de retención fiscal, con lo cual está exento de tributación, ya sea obtenido en España u obtenido en el extranjero. Si no regularizas, si no presentas la complementaria, si no actúas sin que te hayan notificado antes, ¿qué te puede pasar? Bueno, pues se van a originar una serie de recargos y sanciones que en algunos casos, acumulado el recargo y la sanción, podemos hablar en torno a un 50%, 50% más del dinero que tuviésemos tenido que declarar. Si no hubiese salido ningún importe porque la cuenta hubiese sido cero, solamente por la no presentación correcta de los datos también hay una sanción. ¿Ah, sí? Sí, con lo cual Hacienda siempre gana en este caso. Si uno no cumple con lo que tiene que hacer, la agencia tributaria pues exige que se haya presentado el modelo conforme correspondía. O sea, ¿se puede dar el caso que aun presentando la declaración de Suiza no tuvieras que pagar un dinero? Eso es. Pero por no haberlo presentado, aún así, una multa. Eso es. Sí, sí, sí. Es una presentación que es obligatoria con todos los datos. Hacienda aquí entiende que hay una omisión por parte del obligado en el cumplimiento de su declaración y no emite todos los datos, informa con todos los datos que corresponden. Raro sería que te diera a devolver, pero también podría, ¿no? Podría ser, en este caso, depende de la retención allí. Claro, claro. Lo claro, normal es que estas pensiones allí no tienen ningún tipo de retención, con lo cual tributan aquí, en origen. Claro, claro. Lo que puede suceder es que incluso la declaración ha salido al devolver y no se haya alterado la cuota. Eso sí que es extraño, es probable sí, por eso que no se pague o te devuelvan algo menos, con lo cual, si te lo han devuelto, tengas que pagar dinero. Bueno, más información para todos estos temas, ya lo saben, en Robert Asesores, en Lucas de Tui número 20, el primero y el segundo, a través de su teléfono 987-07-1458, lo están viendo en pantalla, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Pablo, muchas gracias por gracias venir, a vosotros. Y hablaremos en otra ocasión. Perfecto, cuando quieras. Pablo, de Robert Asesores o no. Ahora lo que vamos a ir es a ver a nuestro amigo, el doctor Fernando, como siempre, los lunes nos presenta casos diferentes, pero también reales, todos reflejados con las fotografías y con las conversaciones que mantenemos desde allí. Seguimos una semana más, todos los lunes, siempre el lunes es el día, salvo programas especiales. Fernando, gracias por estar con nosotros. Que por cierto, no sé si viste, ya fue hace tiempo, pero estuvimos con unos zafarrones, con unos guirrios del antrojo tradicional de los carnavales. Estos que salen con esas, uno llevaba unos dientes de máscara, unos dientes horrorosos. Pero vamos a ver. Pero ¿cómo no te solucionas eso? ¿Cómo no te acercas a ver al doctor? Ya, que no, seguro que te da una solución rápida. Claro. Rápida, bueno, entiéndanme y quiero explicarlo. Bueno, rápida. Rápida, dependiendo del caso, pero siempre adaptada a cada una de las personas. No hay tratamientos generales para todo el mundo. No hay
varitas mágicas para solucionar todos los casos. Cada paciente tiene un caso diferente al otro y además sin excepción. Y por eso lo que tienes que hacer, lo que hace el doctor, lo que hace Fernando es buscar la mejor, entre muchas opciones, la mejor. Que se adapte a cada persona. Y que se adapte a cada persona. Eso y es tampoco, muy importante. Y también ajustando en la medida de lo posible el precio, claro. El presupuesto de cada persona. Eso es. Hay que trabajar igual a una persona que tiene pocos medios económicos que a una persona que tiene más medios económicos. Sin olvidar de la vanguardia tecnológica al servicio del paciente, que además lo he visto, que es un buen mensaje también, a la vanguardia de los tratamientos dentales. Porque estás constantemente buscando servicios o, voy a decir, entre comillas, artilugios nuevos que ayuden a que el paciente tenga una mejor sonrisa. Bueno, hay que buscar instrumental, como dices tú, artilugios, pero más importante que eso para mí son las nuevas técnicas, lo que aprendes compartiendo cosas con otros compañeros de diferentes partes del mundo. Casos hemos visto muchos, enriquecedores todos, pero por ejemplo el caso que vamos a ver hoy no lo he visto nunca. Sí, yo creo que sí, pero bueno, presentado así a lo mejor no. No. Vamos a ver, Dani, es una persona... Que no hay ni un diente. Que no viene sin un diente, claro. Vale, y que le haga una propuesta. Y la propuesta es que tiene que adaptarse a lo que esa persona pueda. Entonces, muchos dentistas, pues a lo mejor hemos olvidado que a veces los tratamientos sencillos, como puede ser una prótesis completa, pues soluciona mucho las prótesis de nuestros abuelos. Sí. Soluciona mucho, si está hecha de una forma correcta, a los pacientes. Esta persona, pues me viene sin dientes y lo que vamos a proponer, pues es una completa, las de nuestras abuelas, y abajo dos implantes. Aquí quería hacer una intervención mínimamente invasiva, muy pequeñita. Cada vez somos más diestros con nuestras manos, aprendemos nuevas técnicas, entonces cada vez es todo más pequeñito. ¿Para qué es exactamente esto? No, simplemente levanto un poquito la encía para colocar dos implantes. Ah, vale. Y vamos a utilizar este sistema se llama Locator, que es el mismo que iban las barras, aquellas de titanio. Sí, ¿vale? Sí. Este ahora mismo posiblemente sea el mejor anclaje que nos ofrece el mercado, porque aquí pues podemos cambiar los capuchones que van dentro de la barra, ¿vale? Ajá, ahí lo vemos. Y vemos una prótesis completa bien desarrollada, muy bien bonita. Muy bonita. Eligiendo los dientes acorde con la edad del paciente, ¿vale? Con un ajuste incluso al modelo. Hay muchísimos modelos, supongo, ¿no? ¿De dientes? Sí. Sí. Pero buenos no hay tantos, ¿sabes? Hay, pues yo qué sé, 5, 6, 7 casas buenas que hacen dientes de tablilla, se llaman, pues un poco más especiales. ¿En qué son más especiales? Pues que son más naturales, que tienen un brillo mucho más bonito, que van a durar más. Es así, Dani. Muy bien. Es un caso simple, pero posiblemente... Bueno, Dani, la implantología se inventó para las sobredentaduras. ¿Qué es una sobredentadura? Es una dentadura que se quita y se pone, pues eso. Sí. Lo que viste antes, los anclajes. Es un caso sencillo para desdentados y de estos tenemos un montón. Y afortunadamente la gente está muy, muy contenta. Vamos a ver, las dentaduras superiores prácticamente no se mueven, pero las inferiores sí se mueven mucho. Uh-huh. Por eso ponemos dos implantes y es una solución magnífica. Queda ahí totalmente anclado. Pues, doctor, como siempre, Fernando, gracias por atendernos. Gracias a ti, Dani. No les hemos dicho los días anteriores, no se olviden que odontologialeon.com, ahí pueden... .com. .com. Ahí pueden encontrar todos estos vídeos, además de verlos aquí en La 8, por supuesto, en nuestro magazine. Y en Julio del Campo 18, segundo piso, donde tiene la clínica el doctor Fernando Rodríguez. Bueno, vamos a ir a publicidad, ya nos está esperando Miriam y hoy, por cierto, vamos a contar con un director de cine, va a hablar con nosotros Gabriel Folgado, vamos a conocer su proyecto y también sus bases de financiación, si están bien o mal aquí en Castilla y León,
lo trataremos con él en unos instantes. Y el adelanto de la emisión de las historias de pueblos, sus gentes y otras mentirijillas, que en el capítulo 3 va a estar en Villaverde de arriba y Villaverde de abajo, pero eso va a ser después de publicidad. ¡No te quedes fuera! Únete a 8 Magazine León en Twitter y Facebook. Sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestras redes sociales. Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de YouTube de FilTV, donde encontrarás todos nuestros programas. De lunes a viernes, 8 Magazine León. Ya estamos con Miriam, ya vamos a hablar de cine como siempre, como todos los lunes. Gracias por venir, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tenemos de noticias relacionadas con el cine? Bueno, pues ya tardábamos en volver a hablar otra vez de la saga de Star Wars. Te lo he tenido que pedir. Es que, pero vamos, es que va a ser así todo el año, o sea, va a ser un goteo constante. La noticia esta vez es que ya conocemos cómo se va a llamar el primer spin-off, porque lo que te estaba diciendo, van a seguir con el episodio 7, el 8, el 9 o hasta el infinito y más allá, y entre medias van a hacer spin-off. Es decir, van a coger a alguno de los personajes que ya ha aparecido en alguna de las películas y hacer una película centrándose en ese personaje. Entonces, el próximo se va a llamar Rogue One. O sea, Rogue, G-U-E, One. ¿Sí? Ahí lo tenemos escrito. Yo he buscado lo que significa Rogue y he visto que significa solitario, pícaro. O sea, no, la verdad es que no sé muy bien por dónde va a ir el cuando lo traduzcan en español. Parece ser que el spin-off va a ir de unos ladrones que intentan robar los planos de la Estrella de la Muerte. O sea, que a lo mejor lo de que Rogue sea pícaro, pues a lo mejor va por ahí. Ya veremos. Lo único que se sabe es que la dirige Gareth Edwards, que es el director de Godzilla, de la última Godzilla que hubo. De la última de tantas que ha habido. Exactamente, claro. La última, que va, bueno, vamos a decir penúltima porque ya va a haber secuela. Seguro, seguro. Y luego que va a estar Felicity Jones. Felicity Jones protagonizó este año La teoría del todo, la película basada en la vida de Stephen Hawking. ¿Cuándo se estrena? El 16 de diciembre de 2016. ¡Madre mía! Estamos hablando de películas de 2016. Y el episodio 8 ya se ha confirmado que se va a estrenar el 26 de mayo de 2017. O sea que vamos, que ya nos tienen la vida resuelta, ¿no? Está. Más noticias, venga. Seguimos, cambiamos de mundo, pero seguimos en la misma historia. Otra saga que parece que ya comienza. Frozen ha sido, pues yo creo que el mayor éxito de Disney en, no sé, los 10 últimos años, por lo menos. Entonces, pues evidentemente, pues no iban a quedarse solo en una película. Pues ya han confirmado que va a haber Frozen 2. No sabemos nada, solo sabemos que va a haber Frozen 2. Que van a estar al mando Jennifer Lee y Chris Buck, que fueron los responsables de la anterior entrega. Así que nada, supongo que será una continuación, digo yo, porque por ahora estamos en ascuas, pero vamos, ya sabes, o sea, hay que ir poniendo el caramelito en la boca para que... Dos producciones de Disney, por lo que hemos visto. Exactamente. Porque como ha comprado los derechos de Star Wars y por otro lado tenemos esto, bueno, pues hasta que lo tiren, vamos. ¿Dónde hay dinero? Oye, ¿qué tenemos que decir de Chappie o Chippy o cómo Chappie. Es? Chappie se llama. Chappie, un robotito muy majo, él. Un robotito muy majo. Sí. Se ha estrenado, vemos el tráiler y luego comentamos, o mejor dicho, comenta. Yo te he traído a este mundo. Una máquina que puede pensar y sentir. Pues Chappie es la última película de Neil Blomkamp, que ha hecho dos películas, bueno, con esta tres, dedicadas enteramente al mundo de la ciencia ficción. La primera, District 9, con extraterrestres. La segunda, Elysium, con un mundo en el que al ser humano le va fatal. Qué raro, pues, es que de verdad en el futuro siempre nos va mal. Y esta de robots. Yo antes de verla tenía dudas de si iba a ser algo con un robot simpático tipo Wall-E o si iba a ser algo tipo Robocop.
y es una especie de mezcla. O sea, el robot es adorable, es como un niño que está descubriendo el mundo, solo que su cuerpo es metálico, pero su conciencia es exactamente igual que la de un niño, y aparte es un robot policía. Entonces, bueno, pues la verdad es que mantiene bastante bien la tensión entre las dos vertientes, o sea, entre lo que es la ternura y lo que es la acción. Aunque para mí gana un poco más el personaje querido y entrañable. Además, está el maravilloso Hotel Marigold. Sí, es el protagonista, ¿no? Exactamente. Sí, yo lo conocí con Slumdog Millionaire y la verdad es que lo tengo un poco encasillado al chico, sí, ¿no? Pero bueno, no está mal en este papel. No está mal. Y bueno, Hugh Jackman, que tiene un toque maligno en esta película. Que por cierto, no sé quién le hizo el corte de pelo, pero... A ver, a Hugh Jackman no se le puede sacar así en la tele. O sea, en el cine. Y esta pasada semana la de Superdetectives, esta... Sí, es, no, que si sale, sí, ya sé cuál me dices, pero no me acuerdo, bueno, que lo busquen. El tono de Samuel L. Jackson, buenísimo. Sí, buenísimo. Bueno, no vamos a ver más trailers ya. Sí, vamos a sentarnos, que tenemos un invitado, vamos a pedir que pase, por favor, Gabriel Folgado, que ha venido desde Ponferrada. Pasa cuando quieras, por favor, que vamos a charlar con un director. Gracias por estar. Bienvenido. Gracias a vosotros. Toma asiento. Director de cine, tú eres berciano. Háblanos un poco, lo primero que nos gustaría saber a la hora de poder mostrarlo en estas secciones, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿En qué proyectos has trabajado principalmente? Bueno, pues he trabajado como director con mis propios proyectos, ¿sí?, en dos películas fundamentalmente, que son Paisajes Interiores, que es un documental sobre la minería en el Bierzo, y que está contada a través de tres generaciones de mineros, pues un abuelo, su hijo y su nieto. Y a través de ellos vamos viendo cómo han vivido la minería de diferentes formas, desde el comienzo de la minería, pues el abuelo tiene alrededor de 80 años, y cómo está su nieto, que trabajaba, digo, porque ahora ya no trabaja, porque se han cerrado casi todas, pero cuando lo rodamos trabajaba en la mina. Y todo eso, bueno, pues aderezado pues, con los paisajes propios del Bierzo, de la propia mina. Y después el segundo trabajo que hice fue Ancestros de Delicatessen, que es un cortometraje rodado en el Bierzo y en París. Siempre recalcando que con tus propios medios. Sí, sí, sí. Claro, porque cuando nosotros hablamos de estas películas, Miriam, cuando vemos la cantidad de inversión que hay para este tipo de películas, que no tienen ni mucho menos, en muchos casos, no en todos, en muchos casos, la historia tan real o tan viva, tampoco es que sean documentales, pero por lo menos se cuenta de otra forma, supongo que eso sí quedará bastante, bastante envidia, ¿no? Decir, Jobar, ¿cómo me gustaría también poder acceder? O por lo menos que hubiera un poco de ayuda, ¿no? En ese sentido. Claro, es que fijaros lo que estabais hablando antes de Star Wars, que nos están vendiendo ya las películas que se van a estrenar dentro de 2 años. Eso, claro, en el cine español prácticamente es imposible, o sea, o inviable, y más con el tipo de cine que yo hago. Entonces, claro, acceder a ese tipo de presupuestos, pues no te garantiza que hagas una mejor película, pero sí te garantiza de que, bueno, puedas acceder pues otro tipo de cine pues un poquito más ambicioso desde el punto de vista de producción. Por centrarnos un poco más en el tema, ¿qué pasó con el proyecto estas Huellas en la Nieve, del equipo de baloncesto de Viable, ¿no? De Benvibre. De Benvibre, perdón. Sí. Perdón. Pues son dos proyectos que yo tengo, bueno, montados todo el engranaje, digamos, para poder rodar, pero por falta de financiación, pues se han tenido que quedar de momento en el cajón. Huellas en la Nieve, pues es un cortometraje de ficción, y además ahí es una pena porque era una coproducción con una productora gallega, Manita Films, y bueno, pues por desgracia pues ha quedado en el cajón, como digo. Y después tenía otro proyecto para grabar este año, o rodar este año, que era sobre el equipo de baloncesto femenino de Benvibre, que es un equipo que, bueno, está en la primera división femenina, y que es una pena porque hay una historia preciosa que contar, porque Benvibre no deja de ser un pueblecito muy pequeño, con una recesión brutal, no solo por la crisis minera, sino por la crisis general. Y de repente pues aparece un equipo que donde juegan jugadores incluso de fuera de España, y que ha sido una revolución social en Benvibre. Vamos, el pabellón se llena todos los fines de semana que juegan, y es una historia preciosa para contar, no solo desde el punto de vista deportivo, sino social. A la hora de poder sacar todos estos proyectos adelante, mientras estábamos en publicidad, es verdad, preguntábamos, ¿verdad, Miriam? El crowdfunding, claro.
Bueno, yo el crowdfunding me parece muy bien que como lo una haga. Iniciativa, que, como una parte. Exactamente. Sí, me parece muy bien que lo haga, pues sí, lo pueda sacar un proyecto adelante. Yo no soy muy partidario a nivel personal de hacerlo, porque yo creo que el cine tiene que ir un poquito para crear una industria. Y el crowdfunding, pues sí, es para hacer algo de un proyecto concreto. Y normalmente lo suele hacer gente, y con eso que no se me ofenda a nadie, pues que no son profesionales, digamos, al 100% del cine. Y yo sí me considero pues, un profesional y creo que hay que crear, es una industria. Y tampoco soy partidario de que sea una industria creada a través de ayudas del Estado o de la comunidad, sino que se crearan empresas que por sí mismas pudieran sacar adelante los proyectos. Claro. Yo es que conozco a más gente que, como tú, está bueno, intentando pelear en, no en el cine de primera categoría, la primera categoría me refiero a dinero, evidentemente. Y es que coinciden todos en que el crowdfunding no es... Claro. No es el camino, que el camino es crear una industria del cine. Claro, crowdfunding puede funcionar bien, no digo que no, para algún proyecto en concreto, pero yo no me veo toda mi vida haciendo películas con crowdfunding, claro. Porque la gente incluso te diría, oye, una está bien, pero no vamos a hacerte las películas. Evidentemente, siempre, ¿no? Claro, es que lo ideal sería crear una industria lo suficientemente fuerte para este tipo de historias. Claro. Te voy a preguntar una cosa, a lo mejor es un poco personal, pero claro, ¿te dedicas 100% al cine? Sí, hoy por hoy sí. Bueno, más que el cine, el audiovisual, digamos, el audiovisual en general, pues yo, por ejemplo, el último spot que se hizo para el Mundial de Ciclismo en Ponferrada, ajá, pues lo hice yo, por ejemplo. Hicimos, vamos, con unas varias productoras del Bierzo que nos juntamos y tal, presentamos un proyecto, nos lo aprobaron y lo pues, por ejemplo. Y después, bueno, pues escribiendo cositas y ahora, pues es verdad que es un momento delicado, pero bueno, yo confío en que esto pase y el próximo año, si no antes, ruede algo. Dos puntos. Primero, ¿cómo está el tema de ayudas aquí en Castilla y León para el apoyo de iniciativas como la tuya? Castilla y León, en general, para el cine es prácticamente un terreno baldío, prácticamente. No hay ayudas para cortometrajes, no hay ayudas directamente. Para largometrajes, la Junta lleva, creo que son, con este año si la sacan, dos años o tres, no estoy seguro, que sacan ayudas a largometraje, pero son ayudas pensadas para proyectos que ya están iniciados. ¿Vale? Uh-huh. Porque la Junta, una vez que te concede la ayuda, te pide que en el plazo, creo que es de un mes o una cosa así, justifiques el gasto. Es decir, que la película tiene que estar ya empezada por lo menos a rodar, porque si no puedes llegar a ese plazo de un año. Yo, por ejemplo, para el documental del equipo baloncesto, ni siquiera la pedí, porque claro, yo iba a rodar prácticamente durante toda la temporada, o sea, es un rodaje de 6 meses, entonces es inviable llegar a ese tipo de ayudas, salvo que ya hayas empezado. Entonces sí, las ayudas no son muchas, las cuantías son muy pequeñas, pero bueno, sí que es verdad que la Junta sí que tiene esas ayudas para largometrajes. Para cortometrajes llevan años que ya no y desde la Diputación pues tampoco. Bueno, pilotos de series de animación o de televisión, eso nada, ¿no? Porque ya solo dices que largometrajes. Claro, no, sí que hay para eso también, para pilotos, sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo sé, de momento por ahí no he tirado, pero sí que ayudas, pero que las engloban todas, ¿vale? Entonces, toda la partida presupuestaria que hay, la engloban todo, pues creo que son documentales, ficción y pilotos de animación, bueno, no sé exactamente, pero por ahí va la cosa, sí. Y la segunda pregunta relacionada con lo que nos comentabas antes, dices que hay que generar una industria. ¿Por dónde se empieza a generar una industria aquí? Pues yo creo que por políticas que favorezcan que las empresas o las productoras interesadas en rodar en Castilla y León tengan incentivos fiscales y bueno, todo lo que se pueda hacer desde básicamente es legislar para que esa industria se pueda hacer, se pueda crear, como se legisla para otro tipo de industrias. Y al principio pues quizás sí que se necesiten ayudas, pero hasta que se ponga en marcha, una vez que se ponga en marcha debería ser viable por sí mismo. Yo no sé. Complicado, ¿eh? O sea, tampoco digo que sea una cosa fácil. No. Yo, ahora lo que iba a decir es, yo no sé si tienes alguna cuestión. Sí, que... es que vamos, la historia que nos estás contando, yo ya lo había leído hace un par de semanas en un digital, y decían que para hacer el documental de Bembibre, que eran un presupuesto de 110.000 euros. Claro, sí. O sea, que creo que es un dato que tiene que conocer la gente, porque lo que hablábamos, nosotros estamos acostumbrados a hablar de películas que manejan unos presupuestos... Claro, millonarios. O sea, una cosa... Y a lo mejor piensan que para hacer este cine, este documental, que se necesita, y tampoco es tanto dinero. No. O sea, en realidad tampoco es tanto. Claro, yo el presupuesto que tengo para este documental son alrededor de esos 110.000 euros. No es una cantidad desorbitada para nada. Pero yo no he podido conseguirlo, porque
vamos, no he cedido a ninguna ayuda, sí que la pedí al ICA, sí que pedí la ayuda, que es la parte del Ministerio de Cultura que lleva el tema del cine, y no me dieron nada, Entonces, bueno, el Ayuntamiento de Bembibre, en este caso, estaba muy por la labor de hacer... de ayudarme, vamos, y, sí. Pero claro, también entiendo que el ayuntamiento no pueda financiar una película, claro, lo entiendo perfectamente, claro. Vamos. A ver, es lógico, estamos en una situación que 110.000 euros, a lo mejor en el mundo del cine es poco, pero claro, es dinero, evidentemente. Sí, 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 sí. Y sobre el tema de las ayudas, porque yo, por ejemplo, muchas veces veo películas de directores españoles muy, muy, muy reconocidos y veo patrocinado, o sea, promovido por tal organismo, tal organismo, tal organismo. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, si se consigue la financiación a través de organismos, pues bien hecho. Bienvenido a ser, ¿no? Claro. Yo mis películas, a ver, he tenido ayudas, ayudas de ayuntamientos de la zona donde he rodado. En Ancestral Delicatessen, por ejemplo, pues también tuve ayuda, aparte de los ayuntamientos, de Prada Tope, incluso después el Ministerio de Cultura, el ICA, me dio una ayuda que es a corto realizado, que es una vez que tú lo acabas y entiende un poco la trayectoria que haya tenido, pues te dan ayuda, y esa sí que la tuve. Pero una vez hecho el trabajo, sabes que si te viene, pues hombre, recuperas y está muy bien, pero pero claro, no puedes empezar si no lo tienes. Claro, pero yo lo que pienso a veces es, Almodóvar, ¿qué necesidad tiene Almodóvar de que el Estado le dé dinero? Claro. Es, por eso, o sea, vería más lógico que un director joven que está empezando, que es su primer proyecto, se le diera dinero. Gabriel, claro. Por ejemplo, claro, que además es de la tierra berciano como yo, o sea, sí, claro, evidentemente. Claro. Pero por eso veo Almodóvar, que tiene un montón de patrocinios, eso, de un montón de pues, comunidades, de organismos públicos. Y dices, ¿no es un poco injusto el reparto? Sí, lo que pasa que, por ejemplo, tú imagínate un ayuntamiento, el de Santiago de Compostela, cuando rodaba allí esta, la de la Piel Cabito. Claro. La publicidad para la ciudad es brutal, es brutal. Sí. Entonces, yo entiendo que con un ayuntamiento como este, en ese caso, inviertan ahí, es lógico. ¿Vale? O sea, tiene sentido, pero que tiene razón, se entiende lo que dices, ¿vale? Pero también entiendo la otra parte. Es que al final lo que queremos es recuperar la inversión, claro, evidentemente. Claro, claro, es una valoración bastante, bastante sensata. ¿Cómo ves el futuro? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Mejora? ¿Ves que va mejorando? ¿Se va activando algo? ¿No? Bueno, pues lo que decía antes de la Junta, por ejemplo, la Junta pues, durante muchos años no sacó ningún tipo de convocatoria y las ha vuelto a sacar. Entonces, yo confío que sí, tiene que cambiar la cosa, porque si yo viera que no, pues tendría que decir, mira, vamos a otra cosa. Entonces, bueno, hay que confiar que sí. Pero si ahora mismo hay un espectador que nos esté viendo y quiera colaborar, ¿lo podría hacer? Bueno, yo no tengo ningún tipo de línea abierta para ninguna película, pero bueno, también te digo, yo Paisajes Interiores lo hice gracias a la financiación de una persona anónima que prácticamente puso el 80% de dinero de su bolsillo. ¿Tendría la entrada gratis al cine, por lo menos? Por supuesto. No, que, claro, pero quiero decir que sí, claro, si alguien está interesado y dice, joder, pues a mí el baloncesto me encanta, me gusta muchísimo y mira, me sobran 100.000 euros, pues bienvenido. Y no hemos hablado de eso, porque luego una cosa es la producción y luego las exposiciones. ¿Cómo? Sí, sí. Supongo que eso es otra guerra aparte. Eso es muy complicado, sí. Sí, sí. Además es que nadie te garantiza el que tú hagas una película y la puedas exhibir. Yo, por suerte, Paisajes sí que la pude exhibir en cines porque la presenté también a los Goya, que nos dieron pues, 7 candidaturas, ninguna nominación final, pero 7 candidaturas, y una de las condiciones que tienes que cumplir es haber estrenado en cines. Entonces, bueno, yo en Ponferrada pude estrenar, por suerte, pero bueno, esa es una batalla. Es una batalla, al margen de toda esa que hemos hablado, ¿no? Sí, sí, el cine es muy complicado en todo el proceso. Yo creo que el menos complicado es el rodaje, porque la preproducción, o sea, conseguir toda la financiación y poner en marcha un proyecto es muy complicado. Y una vez que lo acabas, pues bueno, te queda el festivales, ¿vale? Por ejemplo, los cortometrajes prácticamente están pensados para el tema de festivales. Yo, por ejemplo, Ancestral Delicatessen ha funcionado muy bien a nivel de festivales en todo el mundo. Nos han dado premios nacionales, internacionales, hemos estado en más de 80 festivales y bueno, estoy muy contento en ese sentido. Pero no te garantiza que tú puedas hacer tu siguiente película, que es una de las cosas que yo también veo mal por parte del Ministerio de Cultura. Si una película de alguien que está empezando ha funcionado muy bien, jugar, pues la siguiente intenta ayudarla para que salga adelante, pero aquí no sirve de nada. O sea, tú puedes ganarte un Goya incluso, que nadie te va a garantizar, que digo el Goya porque es el, el más conocido, y nadie te garantiza que tu siguiente película la puedas hacer. Muy interesante, sin duda, este tema. No tenemos tiempo para seguir charlando, porque bueno, hemos estado charlando entre los tres. Me gustaría que si consiguieras
reiniciar el proyecto, nos lo comunicaras y, en cierto modo, pudiéramos darle algo de difusión para que los espectadores lo conozcan. Cualquier trabajo que haga, pues estáis al tanto, por supuesto. Muchas gracias por venir, porque te has venido desde Ponferrada hasta aquí para mantener una conversación con todos nosotros y sin duda ha sido muy ilustrativa. Gabriel Folgado, director berciano, que demanda, pues como tantas personas como en tu situación, en tu gremio, más implicación para poder desarrollar una industria cinematográfica tan importante de la que todos disfrutamos, absolutamente todos. Lo dicho, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. No vamos a despedirnos sin decir dos cosas. Ahora vamos a ver el adelanto de Historias de Pueblo, sus gentes y otras mentirijillas que tenemos el próximo miércoles, pero antes tengo que recordarles que el próximo viernes, día 20, volverá a celebrarse la clásica Spring Night Out en Esfera, en la calle Ordoño II, en la tienda de la plaza de Lazurtegui, Ponferrada. Todos los clientes tendrán un 15% de descuento en todas sus compras entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche y toda la mercancía que tienen ya en tienda en su nueva colección, que ya la tienen allí, colección primavera-verano 2015, tanto mujer, hombre y niño. Con lo cual, el descuento es la excusa perfecta para equiparse para esta primavera en las tiendas Esfera este próximo viernes, día 20 de marzo, y sobre todo descuentos de 8 de la tarde a 11 de la noche en la Plaza Lazurtegui y en Ponferrada y aquí en Ordión II, aquí en León. Vamos a ver el adelanto. El próximo miércoles tenemos nuevo capítulo de Villaverde de Arriba y Villaverde de Abajo, las historias de sus pueblos, de los pueblos, sus gentes y otras mentirijillas. ¿Y cuánta gente puede haber más o menos aquí? Villa Riva, 30 personas. Y todos viejos además. Yo voy para allá, vengo para acá, voy para allá, vengo para acá. Voy, ¿eh? Ahora que la manga. Vaya faena. Ay, ay, ay. Me da la impresión que me vas a comprar un tractor. ¡Se ha chivado! Estos son 26 euros. ¿Con quién podemos hablar que sea tan maja como usted? Pues nadie. Aquí hay uno que es bastante bueno, que se llama Miguel. No insistas que ya no te contesto más. ¿Podemos hablar con usted? Es que me aburro un poquito. Villaverde de arriba, voy para abajo. Porque ahora darse un baño en el río... Está como para baños. ¿A quién va a votar usted? Un saludo a todos, a toda España. Ya. Ni por lo más remoto quiero que nos saquéis en televisión, ¿eh? No. Historias de pueblos y sus gentes... Y otras mentirijillas más, por ejemplo. Ni por lo más remoto, ni por lo más remoto. Villaverde de arriba, Villaverde de abajo. Bueno, ahora se quedan con la jornada. Nosotros nos despedimos. Mañana volvemos a partir de las 9:30, como siempre. Se quedan con la jornada y Chus Rodríguez. Pasen muy buena noche. Adiós.